Good evening. Hi, good evening. Good evening. Hi. Hi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. I'm fine too. Did you remember or do you remember that tomorrow is our last day of class? Yes or no? Yes. 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 And then I need complete the exercise of the platform, if it's possible, for today. But it's not possible, you, you do the exercise tomorrow, yeah. You can go, you can do the exercises tomorrow too. Recuerden que mañana es el último día para subir todas las tareas de la plataforma. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo van? I finished. Okay, nice, Karen. What about the rest of the students? I finished. Excellent, Francisco. What about the rest of the class? Did you finish or no? Oh, almost, casi, almost finished. Finish. Yes, finish. I finished. Okay, nice. Congratulations. Now, can you tell me how was your day? How was your day? Como estado su dia? I'm fine, teacher. Sad? I'm fine. Ah, fine. Okay, nice. But are you sad? Do you sad? No. Or are you sad? Está cansada? So-so. so Só so. só. So, so. Okay, igual. Why are you sad? Mm, because I cleaned uh, my house. Okay. What else? It's a, it's a big a big job. It's a um, an important job. Yeah, but but it is it's hard. It's a hard job. Clean the house, right? Es un trabajo duro, ¿verdad? Está limpiando la casa. Okay, okay. okay. Now, eh, let me. Okay, Pamela Hernández there? It's okay. Okay, Pamela. Can you tell me if uh, can you sing a song? Uh, can you sing a song? Yeah. What is the meaning of can? Is can. Can. ¿Puede? Puede. En Kent Kent No, no puede. No, no puede. puede. Ya. Yeah. And then, can you sing a song? ¿Puede eh, cantar una cantar canción? Cantar una canción. Y yes. can you sing a song? I can. Yes, I, I can. can. I can. ah entonces, yes i can or no i can't no i can't okay nice what about eva eva can you play tennis no can't play tennis no i can't no i can't no i can't yeah play tennis excellent now the other... yeah but but i can play baseball i can play i can play baseball, baseball. nice and applause to you now uh, let me see francisco can you fix cars no i can't okay but mm. i can fix a bike Ok, but I can fix bike. Excelente. What about Estela Marisol? Can you act? Sí, ¿qué quiere decir? Can you act? Quiere decir que si usted puede actuar? Dice can es puede, verdad? Can you act? Act es actuar. ¿Puede usted actuar? No. Can you act? no. Ah, no. No. no, no, no. No, I can't. No, I can't. Ah, can't, can't. No puedo, dice. No, I can't. No, no puedo. Now, another question is for Wendy. For Wendy, said, Wendy, can you draw? Mm -hmm. No, I can't. <laughs> no, I can't. Okay. Eh, William Vladimir.

¿No? Ok, escuché como que alguien me iba a preguntar algo. Ok, now, uh, let me see, the question is for... Uh, me? Yes, tell me. Me. Okay. who no. is me? No. Who is me? ¿Quién? ¿Quién me está diciendo me? Eva, Eva. Eva, ah, ok. Eh, yo empecé a hacer el, el examen anoche, pero he tenido inconvenientes. No puedo escuchar el, el, el primero, el primer apartado del examen final. No puedo escuchar el video. No, no sé cuál es el problema. Ah, el Listening no, no lo escucha. Ok, y si sale de la plataforma y vuelve a entrar... Ha intentado así. Eva. Tell me Karen. Karen Guadalupe. Este, ¿sí? Hay veces que no, no agarra al darle mm -hmm. en play, mm -hmm. pero tiene como una flechita en la esquina. Entonces yeah. al darle ahí se abre otra ventana y ahí sí se puede escuchar. Okay, Evita. Vaya, inténtelo así como dice Karen. Si no lo logra al finalizar la clase, eh, me escribe. Me puede escribir también al privado. There is no problem. Me escribe y yo le ayudo. De acuerdo. Ok, Eva. Espero me haya escuchado. Creo que se le fue la señal. Okay. Now, eh, Susana. Susana, can you cook? Lasaña. Yes, I can. Yes, I can. Now, Naomi, can you speak English? Um, eh, ¿Cómo se dice más o menos? Soso. 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 -so. Uh, yes. yes. Okay. Now. Let me. The question is for Brian. Brian, are you there? Brian? Okay. Now, and then the question is for, let me see, for Chrisia. Chrisia. Okay, okay Cristian um, can you cook chicken yes I can okay now Camila can you play the guitar no I can't. okay Iris can you Ah, uh, sing romantic music? No I can't. No I can't. Okay. Now I share with you the Okay, let me see. Solo le contesto a Eva aquí en el chat. Dice que ha tenido problemas para escuchar el audio del examen. Okay. Okay, now, this time is to share with you our presentation for today now okay, here in can for ability this this topic, we saw this topic yesterday. Can for ability, right? Like, for example, can you dance? Can you draw? Can your mother cook? Can you speak two languages? Remember this information? We saw this information yesterday. Now, Okay, let me see. I can see in this one. And okay, did you remember that we did this exercise? Recuerdan que hicimos este ejercicio ayer, verdad? Write questions yeah. and answer about people. Yes, now we complete this part two and now. Y eso, eso también lo terminamos ayer, miren ese ejercicio. Ahora vamos con esta. Is word power, word power, vocabulary abilities and talent. Please repeat after me. Vocabulary, vocabulary, vocabulary. vocabulary, abilities, vocabulary abilities, 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 and talent. And, and talents. Talent. What is the meaning of abilities? Abilities. And what is the meaning of talents? Talento. Talentos. Talento. Talentos. Now, the instructions is complete the word map with abilities and talents from the yeah. list. Yeah. Then list and check. Ok. Eh, ¿verdad que ayer le dejé una tarea? No, no, no le dejé ninguna tarea no, no. ayer. No. No. Que hicieron oraciones, no. 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 Ok. No. Okay. And then continue. Now, here in this map we have musical or artistic, technical. Or mechanical, technical or mechanical, athletic, other. This is abilities and talents. Abilities and talent. What is the meaning of musical or artistic? What is the meaning, musical or artistic? Mm -hmm. musicales, musicales o artísticas musicales ah, o artísticos technical or mechanical técnico o mecánico técnicos o mecánicos now this one athletic Atlet, atleta atlético yes athletic es como para deporte ¿verdad? atlética atléticos others now eh, acá lo que ustedes van a hacer es poner en las casillas los que correspondan. Ya, yeah, los que correspondan. Trasladar. Smash. Trasladar. In first one. Bake a cake. Please repeat after me. Bake a cake. Bake a cake. Bake a, a, a cake. What is the meaning of bake a cake? este ¿Hornear un pastel? Yes, bake it means hornear o hacer un pastel, bake a cake, hornear un pastel o hacer un pastel. In which position can, can be? Yeah. In musical, and athletic, orders, in mechanical order. or technical. In order, order yeah. Just yes. an example, bake a cake, right. now in number in second number two design a web page what is the meaning of design a web page Diseñar una página web okay this is ability or talent ability ability, ability. ability. yeah it's ability. ability. In which position is design a web page? In Technical. which position? Technical, Technical or Technical. mechanical? Yes, design a web page. Do gymnastics. Can you repeat after me? Do gymnastics. Do, do gymnastics. gymnastics. Yes. In which position is do gymnastics? Yes. gymnastics. Athletic. In athletic, yes, in athletic. Now, fix a car. In technical. In technical, or fix mechanical. a car. Yes. Technical or mechanical. Fix a motorcycle. Technical. Mechanical. Yes. Paint pictures. Musical, Musical o artistic. artistic. Musical o artistic. Now, play chess. What? Play chess. Uh, athletic. Athletic, maybe? Yeah. Play chess. Jugar, jugar chess, ¿verdad? Ajedrez. Ajedrez. Yes, yes. Entonces sería athletic, athletic. Mm. Now, play the violin. Musical. Musical artist play the violin. Ride a horse. Athletic. 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 Sing English songs. Musical. Musical. Or artistic. Yes, in musical. Surf athletic in athletic and tell good jokes musical or artistic yes can be musical or artistic or in others in order to or, hear tell good jokes what is the meaning of tell good jokes buenos contar buenos chistes contar chistes contar, chistes. contar, chistes, contar buenos bueno chistes. Chistes yes, contar buenos chistes. now, in your notebook, i need two questions using ken and using this list. van a hacer en su cuaderno. van a hacer preguntas utilizando el ken. el ken. Y van a hacer respuestas. Van a hacer respuestas. ¿Ya? Preguntas y respuestas. Y quiero ver acá si les puse. Let me see. Ok. Van, van a hacer en este momento. Las. Utilizando este, esta lista, este listado de vocabulario, van a hacer una pregunta de cada uno. Y la van a contestar en afirmativa y en negativa. Using can Ken and can't. Ok. You have four minutes. Four minutes. Please start now. Empieza en este momento. Así como el video Teacher. Tell me. Using, using uh, the can. Yes, using can. Okay. Ask the question, uh, do the questions using can. Or create the questions using can. You have only two minutes. Only two minutes. Did you finish? Did you finish? Terminaron. Y eso no. Yes. 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 Okay. Uh, I need a volunteer. Tell me please. Uh, your first, your first question. Oh, let me see. Tell to, ¿quién más terminó ya? Me. okay. Who is me? Eva. Me. Eva. Okay. Iris, ask the first question to Eva. Hágale la pregunta que usted hizo a Eva, please. La primera pregunta. Can que usted you the violin? Can you what? Can you play the violin? Ah, can you play the violin, Eva? no i can't no i can't let me see only this one no i can't now eva ask to iris another question uh, can you help me can help me help me yes okay can help me by aka Acá le hace falta el sujeto y estamos utilizando otro verbo, por ejemplo, le, le dice usted, ¿puede ayudarme? Aquí sería, ¿can you? Solo el you le hace falta. Mire, ¿can okay. you help me? ¿Puede ayudarme? ¿Can you help okay. me? Okay. What is your answer, Iris? Iris, what is your answer? Yes, I can. Yes, I can. I can. Okay. Another. Iris, ask the, the your second question to Eva. díganle su otra pregunta a Eva. Can you bake? Can you? Can you bake a cake? Can you bake a cake? Eva? No, I can't. No, I can't. Va, Eva, pregúntele a, a Iris. Hágale otra pregunta de las que tiene ahí. ¿Can your sister dance? ¿Can your sister dance? Mm, no, she can. No, she can. no, she can't. No, she can't. No, she can't. Ya. No, she can't. Another. It is. Ask to Eva another. Can you solve? Can you serve Can you solve? No, surf? I can't. <laughs> no, I can't. Now ask another. What... Okay. Okay. What can hey. thing... What can I do? What can I do? What can I do? Vaya acá le dice qué puedo hacer. Acá está utilizando Eva primero una doble question luego el can el sujeto y el verbo What can I do? Qué puedo hacer? What can I do? Pero esto esta eh, palabra o esta pregunta ¿Yes? ¿I can what? Pero en este caso. Eh, ¿I Eva? Can dance. Ajá, vaya. En este caso, eh, es para, que, para preguntar cuando usted tiene, digamos, alguna conversación con alguien. Por ejemplo, usted le está contando algo que tiene un dolor de cabeza, por ejemplo. Eh, usted le dice a la persona, ah, I have a headache. I have a headache. What can I do? Dice yo tengo un dolor de cabeza. ¿Qué puedo hacer? It's like ask for Es como que está preguntando por alguna sugerencia. Le dice What can I do? ¿Qué puedo hacer? Okay. Ya. Entonces ya es cuando usted tiene otro tipo de conversación. Can you tell me about another? Um, can you? Can you, Can you what? Uh, speak English. Ah, okay. Can you speak English? Yes, I can. Yes, I can. Okay, eh, Eva, en la, en la anterior, donde le decía. ¿Can you surf? Le dijo no, I can. Digámosle, sí. pero puedo y diga otro ejercicio. ¿Cómo era? But, ok. No, I can't. But yes. I can. I can play running. I can running. Running. Yo puedo correr. Ok. But I can running. Ok. Um, eva is a, a, a question, a question. Do you, do you practice running? yes? yes? ah, what time do you practice running? i, I practice usually. Oh, a... how often? how often is the question. how often do you practice running? how often? usually. Ah, how often? usually in weekend on weekend on weekend ah okay okay nice another volunteers. thanks for your participation milena yeva another volunteers volunteers and then i choose i choose the volunteers Hi. i sh tell me Yo. ¿Quién yo? Naomi. Naomi, ok, Naomi. Naomi, en, let me see. En, who, who is me? Crisia. Crisia, ok. Ok, start. Naomi, start. Pregúntele a Crisia, Naomi. Ah, puede ser de los mismos que están en la lista. Yes, de los mismos que están en la lista. Okay, uh, aquí. ¿Quién le voy a preguntar a Crisia. Okay, Crisia, can you bake a cake? Yes, I can. Okay, ahora eh, Crisia, hágale una pregunta a ella. Can you design a web page? Can you design a web page? No, I can't. No, I can't. No, can. Aquí le puedo decir, no, I can't, but. Dígale que puede hacer otra cosa. No, I can't. But. But, I can. But I can um, paint pictures. Ok. Um, but they, I can. Take pictures. Okay. Nice. Thanks for your participation. Another volunteers. Another volunteers? Another? Hi. And Francisco. Yes. Francisco. Okay, Francisco in Karen. In Karen, okay. Please Francisco ask to Karen your first question. Mm. Who who can play chess? Who can play chess? Chess. Who can here? Okay. okay. Who can play chess? Um, no I can't but I can't paint by in this case. Eh, Francisco, ah, asked, me preguntando who. Don, verdad. no, who it means ¿Con quién, ¿Quién? ¿Con quién, quién, solo quién, quién puede, ¿quién puede? Le dice, who ah, can you. play chess? Ah, quién puede jugar chess? Ah, okay, jugar sería, ajedrez. ¿Cómo um, se dice? Invente. My sister, my sister um, can't play chess. can play chess. Yes, my sister can play chess. Now, Karen, ask to Francisco one question. OK, Francisco, can you um, paint pictures? Yes, yeah, I can. Yes, I can. Now, another, another, uh, Karen mm um, Francisco can you play soccer? Can you play soccer? No, I can't No, I can but but I can run I can run okay, excellent. thanks for your participation. Now another volunteer Like Jose David and Vladimir, please. José David, are ¿you there? Yes, teacher. Yes. En Vladimir. Yes, teacher. Yes. Okay, José, ask to Vladimir your first question. Uh, Vladimir, can you play football? Uh, okay. Yes, I can. Yes, I can. Now, Vladimir, ask to Tú, José, another. Ahora pregúntele mm -hmm. a él. José, can you eh, play eh, ping pong, se dice así, oh. Yeah, yeah, can be. Yeah, because it's our it's a, 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 a name, es un nombre propio. Mm -hmm. Can you play ping pong? No, can't. No. no, I can't. Can't. Mire. Can't. No, I can't. Yes, no, I can't. Okay. Thanks for your participation. Now, do you have any questions for this part, or are there any new words for you in this list? ¿Hay alguna palabra que no comprenda? What is the meaning of ch chess? What is, the, is. Is. Mm -hmm. what is the meaning of jokes? Chistes. Chistes. What is the meaning of web pesh? Página web. Pagina web. Pagina web. Okay. Now continue with this another exercise. Questions and answers about abilities and talent. questions and answers about abilities and talent okay in this case i have the, the example who can bake a cake this is a question who can bake a cake the answer is i bet claudia can okay aquí le voy a enseñar tres tres eh, cosas importantes con las que puede contestar cuando usted eh, habla de otra persona y no está seguro si sabe o no, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, ¿quién puede hornear un pastel? Y aquí dice, mire, I bet. I bet significa yo apuesto o yo adivino. I bet, yo apuesto que Claudia puede. Mire, I bet Claudia ¿quién? Yo apuesto que Claudia puede. La otra es think. Think. Think es creer o pensar. Yo pienso que Claudia puede. Mira, I think Claudia can. Yo pienso que Claudia puede. Another is believe. Believe, it means creer. And then I believe Claudia can. Yo creo que Claudia puede. Ya. Yeah? I believe Claudia can. This is an example. Eh, ahí en la como estamos aquí en la plataforma, ahí pueden ver sus nombres. O no. Puede ver el nombre de otro compañero. Yes. Yes. yes vaya. Entonces necesito que okay, la participación de, de, de varios. Entonces, cuando yo les haga la pregunta, usted me va a decir, ah, yo pienso utilizando esto: el I bet, el I think, o I believe, y menciona un nombre de algún compañero suyo que piensan que ellas pueden, right? O que ellos pueden. Like this one: Who in your family can design a web page? Who in your family can design a web page? I bet Francisco can. I bet Francisco can. Okay, apuesto que Francisco puede. Another, another participation. I think Sarina can. I think. Sarina can. I think Sarina can. Another? Another participation? I believe Naomi can. I believe Naomi can. Now, who in your family can this can sing songs in English? Teacher, but there I would have to be in your class. Better all to do because we are. Yeah, and then in your class, yeah, change. We can change. Okay. Because I think en my family. Ah, yeah, <laughs> yeah, and then in your class, okay. who in your class can sing songs in English? I think Karen can. I think Karen. Can. Ok, now, pregúntele a Karen si puede, si puede cantar canciones en inglés. ¿Cómo sería la pregunta? Karen, can you sing a song in English? Can you sing a song in English? Ok, Karen, answer please, respóndale la pregunta. Um, no, no, I can't but no. I try. Okay, okay. Pregúntele si le puede hacer una demostración. Ay, no. Okay, no, no, no. <laughs> I Ay, Ahí ya se preocupó. ¿Digo <laughs> que lo puede intentar? Ah, yes, ahí, ahí, Invenzi. I try alone Ok, <laughs> Okay, okay, there is no problem. Now. Wait, wait. Okay, we wait. Now, another, another answer. Who in your class can sing songs in English? Who? I bet Camila can. I bet Camila can. Okay. Ask to Camila the question. Pregúntale a Camila si puede. Camila, can you sing a song in English? No, I can't. No, I can't. Okay. Now, is it clear this topic? Yes. Yes. Okay. Yes. Another another question. okay, another question. who in your house can i ah, in your family maybe? who in your family can let me see can draw? who in your family can draw? Tell me, please, the, the, the answer. What is the answer? Yeah. I bet Tatiana can. I bet Tatiana can. En in, 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 in este caso, piensen en su familia, ya en su familia. Who in your family can draw? Okay. I think my mom. Yes like for example I I believe I believe my mother can Yes Oh I suppose too I suppose is this one I suppose yo supongo I suppose Okay you can use the this part too Entonces, para contestar cuando usted no está seguro, puede utilizar esta, ¿verdad? Bet, think, believe o suppose. Yo pienso, apuesto que, supongo o creo, ¿ya? Para que puedan hacer, eh, contestar, contestar correctamente. Now, eh, antes de pasar a, a estas preguntas, me gustaría saber eh, si tienen alguna duda con los temas que hemos estado viendo o si han tenido inconvenientes con los ejercicios de la plataforma, otros. Yes. No, teacher. No, okay. What about the rest of the students? Mm. Los demás. Is good. Is good. Ok, ¿qué les ha parecido la clase hasta el día de hoy? ¿Las clases? ¿Han sentido que han sido efectivas? ¿Han sentido que han aprendido? Yes. Yes. Ok, opinions. Opinions. Me gustaría saber también si ustedes se meten siempre también a las clases de la plataforma. ¿O solo se meten para hacer los ejercicios en la plataforma? Tell me, please. No, yo sí, yo sí me meto y los escucho. Los, las explicaciones, porque a las cabales no es que yo pueda hacerlos. Y a veces me toca escucharlos dos veces porque no entiendo qué es lo que quiere decir el ejercicio o algo así. Ok. Y esa es la idea, miren. Y eso es lo bueno, como usted dice. A veces, como no entiendo, lo escucha dos veces. La ventaja ahí es que usted puede estar escuchando las veces que quiera. Cualquiera puede decir que yo sábados. sé inglés, pero las cabales yo no sé. Yo lo único que hago es que antes de la clase lo escucho, lo practico un poquito, repaso la clase y a la hora de clase ya más o menos sé lo que es... cómo va el asunto. ¿no? Bueno. Ya. Eso es lo importante. mire cuando se ocupa el libro, el libro que está ahí en la plataforma. También, sí, ahí pueden ver eh, toda la, la información, ¿verdad? Además de los ejercicios que hay. Y eso es bueno porque usted está empapándose de los temas que estamos viendo y lo está poniendo en práctica. Pero si, si viene y no se conecta a los ejercicios de la plataforma, sino que se queda solo con esta clase. Entonces, no es así, ¿verdad? Tenemos que meternos también a la clase que está en la plataforma, porque ahí es donde van a contestar eh, todas, todo, van a hacer todos los ejercicios. Ya. Entonces, sí, eh, hay que tomar en cuenta que siempre tienen que meterse a los ejercicios que aparecen ahí. Ya. Y estar, eh, no sé si les, les dije la vez pasada también que. Es importante que ustedes eh, lo, todo lo material extra que les he mandado que lo saquen del, del, del correo y lo guarden en su computadora, ¿verdad que les mencioné eso la vez pasada? Yes. Y eso no, ajá, porque yes. eso les va a servir siempre a ustedes porque es material extra y este cuando ya terminemos la clase eh, eso lo quitan lo quitan del grupo. Ya no lo van a poder ver, por eso es importante que mejor lo guarden, lo guarden aparte. Right? Okay, do you have any question? No? And then continue with this with these questions to practice. What is your best ability? What is your best ability? What is the meaning of best? Mejor. Yes, su mejor habilidad. What is your best ability? Okay, what is the question? My, my best ability is speak in public. In public. Okay, my best ability is speaking in public speaking in public okay are you studying communication yes yes okay yes. okay por eso no le da miedo hablar en público verdad <laughs> um. Es un decir siempre da nervio, okay. pero. Yeah, but can you tell, can you tell us some, some secret or any secret to avoid the, the, the afraid when speaking in public que evite que nos que nos, nos, nos dé miedo cuando hablamos en público. Can you tell us secrets? Díganos unos secretos para tomarlos en cuenta. Did breathe? Yeah. Before <laughs> or after? After. Ah. And <laughs> the after and before. Okay. Take take breathe. After and before. What else? Another. Relax. Last. Um. I don't know. <laughs> okay, okay, nice now okay. Uh, another another opinion. What is your best ability? My best ability is crochet. Crochet. Nice. Another opinion. What is your best ability? My best ability. is is birthday decoration ah and then decoration decoration birthday decoration party okay <laughs> Sorry. An another what is your best ability another participation My best ability is to draw. Draw. Okay. Let me see. Okay. It's drown. Okay. Now another. Another participation. My yes. My best ability is cook. Cook. Excellent. Another. Another. My best ability is dance. Dance. What kinds of music do you like? Salsa. Salsa. Okay. Can you dance salsa? Yes. Yes. And can you dance merengue? Yes. Yes. Okay. Another another opinion. What is your best ability? Tell me please. please. What is your your best ability? Su mejor abilidad? My best ability is um dance too. Okay. Is dance to now <laughs> questions number two. What is your profession? Volunteer. What is your profession? ¿Cuál es su profesión? What is your profession? What is the answer? Answered. ¿Cuál es su profesión? Please. Tell me your answer. Tell me your answer. What is your profession? My profession uh, quality is secretary. Is what? Um, secretary. Secretary. Uh -huh. Ah, and then yes, I'm, yes. I'm a secretary. But in the future, um, a teacher. Ah, ok, nice. In the future. In, here. But. In the future. I will be a teacher. Ok, yo seré una maestra. Ok. I'm a secretary now. ¿Qué vamos a poner? Now. Soy una secretaria ahora, dice. I'm a secretary now but in the future I will be a teacher. En el futuro seré una maestra. Nice. Another 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 uh, opinion about this one. Or another answer. What is your profession? I am a podology foot I'm a podology podology food, but in the future I will be a nurse. I will be a nurse. Excellent. Another another opinion. My profession is a student. Okay, my prof, I'm a student. I'm a student. Now, but in the future? Yeah. But, but in, the, in future, the future, I will be a psychologist. Oh. But in the future, I will be a, a psychologist. I will be a psychologist. Ok, now. Next one. Which skill would you like to have? Which skills would you like to have? Aquí dice, ¿qué destrezas le gustaría tener? Which skills would you like to have? ¿Qué destrezas le gustaría tener? qué le gustaría hacer? I would like to swim. I would like. I would like swim. Yes. What else? Another. I opinion. would like to climb mountains. I would like, uh, let me see. Climb. I would like what? Climb, climb the climb mountains. The mountains. Ah, okay, climb the mountains. Mountains. Another? I would like sing. Sing okay i would like sing eh, i but sing eh, sing cantar yes. yes okay i would like sing now are you skilled at playing an instrument are you skilled at playing instrument Eh, let me see another. Why do you think some people have more skills than others? Mejor esta. Esta la vamos a eliminar. Vamos a poner esta. Okay. Because okay. this is important. Why do you think some people have more skills than others? Why? ¿Por qué piensa usted que algunas personas tienen más destrezas que otras? Please tell me your opinions in English. Because they practice a lot. Okay, because they practice a lot. What else? Another another opinion? Why because do you they think they have discipline? They have discipline. Another Another opinion, why do you think some people have more skills than others? ¿Por qué unos tienen más, más destrezas que otros? Because yes. they are more practice. Because they are what? More practice. More creative. No, proactivo. Ah, proactivo, ah, proactivo. Ok. They are more proactive. Ok, the last one. Ok, the last one. Ok. ¿Cómo, cómo dice? Porque ellos nacieron con la habilidad. ok de um, They have, a, they, they have uh, the ability. They, ha, they have the ability. The ability, yeah. Another. Ah, uh, para decir este que algunos desarrollamos unas inteligencias más que otros. ok Some people have smartest, ellos son más inteligentes, digamos, okay, por la destreza que tienen, yes, yes, they are very smart, yeah, and then, ok. this is the the end of the, the class, vaya para mañana, mañana tenemos la última clase de este de este módulo, entonces aquí Vamos a, vamos a hacer este reading para mañana. Nos vamos a enfocar en el reading y cuando terminemos esto, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto, de todos los temas vistos. Si usted tiene alguna duda, sería bueno que los lea. Lea todos los temas que hemos visto durante el mes y eh, cualquier duda que tenga, lo vemos mañana. Después del reading vamos a dejar un tiempo para aclarar todas las dudas que tengan. Y si algún tema no le quedó claro, pues enhorabuena, mañana también podemos repasarlo. ¿Ya? Ustedes analice, analice todos los temas vistos y alguna duda, pues anótela en su cuaderno y mañana lo vemos porque mañana es el último día de clase que tenemos. Y es bueno que, que se vayan ya con todo fresco para el siguiente módulo, ¿right? Yes, 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 okay, and then see you tomorrow. See you, see you tomorrow. tomorrow. Have a nice bye. night bye. and God bless you. Bye. Have a good night. Thank you. Thank you. Okay, bye bye. Bye bye, bye, -bye. bye, -bye.